Hola, començaré amb un que es diu Amor, d'un poeta que es diu Manuel Vilas, i que diu: una mañana Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos. Fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. ¡Qué bien!, dijo, ¡qué fuerte! Y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular, tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo, quería ir más allá del orden, de la naturaleza y de la vida. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. En Conde de Aranda dio 1000 euros a 3 árabes, que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. En el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, dio 300 euros a una negra africana. Y ella quería comerle el sexo al buen Vilas. Pero Vilas dijo: no, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas. Consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo. Anda, nena, ve en paz. Y Vilas se echó a reír. Fuego, qué fuego más grande. Y siguió repartiendo. A una vieja china, de un todo a 100, le dio 600 euros. Y la vieja le hizo una foto de 10 millones de megapíxeles. Y la amplió y la enmarcó y la colgó en mitad de su tienda con 2 velas debajo. A un vendedor de La Farola, ese periódico de los pobres, le dio 800 euros. Y el vendedor se echó a llorar y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha. Toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado.